No hace muchas semanas recibimos a la Nikon 1J2 como la recién llegada a la familia de las cámaras Evil Nikon 1. Hoy es el turno de la nueva Nikon 1V2, una cámara con nuevas y muy interesantes aportaciones a este novedoso sistema. Vamos a conocerla con detalle. Entre las características comunes a la familia Nikon 1, la V2 incluye la montura 1, el sensor de formato CX, en esta ocasión con 14,2 megapíxeles, el procesador X-Speed en su nueva versión 3A aún más potente y los ya conocidos modos creativos exclusivos de esta generación: instantáneo en movimiento, selector inteligente de fotografía, vídeo con captura de foto independiente y modos manuales de exposición P, S, A y M. Sin embargo, una mirada pausada sobre esta cámara evidencia unas mejoras impresionantes, tanto en la parte física como en las posibilidades aumentadas del nuevo modelo. Físicamente hablando, la V2 es algo mayor que sus hermanas de gama, resaltando la nueva empuñadura, más ergonómica y firme, y su prolongación en el lado opuesto con una nueva línea de botones de acceso directo. Además, el visor óptico electrónico, el conocido EVF, está montado conjuntamente con un flash emergente que es compatible con el sistema ITTL de Nikon. Pero son las nuevas prestaciones de disparo las que resaltan por encima del hardware. El modo instantáneo en movimiento dispone ahora de dos formatos de presentación. Por un lado, el conocido combo de 4 segundos de vídeo más una foto JPG a máxima resolución, que se ven combinadas en una única presentación a través de la pantalla de la cámara, el View NX o de My Picture Tab. Por otro, y como novedad, la fusión de ambos en un único vídeo de 10 segundos, sin JPG por separado y visible con cualquier sistema de reproducción de vídeo. Además, podemos reproducir los clips grabados de forma consecutiva, sin interrupción, como si de un pase de diapositivas se tratase. Hasta aquí un avance de lo que esta extraordinaria cámara es capaz de hacer. Para saber más, no te pierdas las siguientes entregas en nikonistas.com.